Bienvenidos y bienvenidas en una ocasión más a este Centro Cultural Buena Vista y a estas tertulias de psicoanálisis La Mujer del Siglo XXI. Bienvenidos y feliz comienzo de año, pues nos encontramos ahora en un nuevo año, 2017, y seguimos acá dos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, a lo mejor ya nos hemos encontrado en más ocasiones, para otros se da el primer encuentro con nosotras, la doctora Norma Menasa, médico y psicoanalista de Grupo Cero. Buenas tardes. Y yo soy Elena Trujillo, psicoanalista también de la Escuela Grupo Cero. A lo largo de esta temporada nos estamos encontrando con temáticas relativas al ámbito de la mujer, o al menos con la propuesta de que la mujer sea protagonista de estos espacios, pero evidentemente es un espacio para todos y todas. Y en el día de hoy nos encontramos con una temática, y además como se llama tertulia, la idea es que ustedes participen de las conversaciones y que aprovechen que los psicoanalistas salen de la consulta y las tienen aquí a su disposición, porque aprovechen para preguntar y comentar todo lo que ustedes deseen. Por eso digo que si se quieren acercar, estamos en la intimidad, nadie nos ve, solo mañana esto va a estar en YouTube y van a poder verlo todo el mundo, pero no sé, que lo importante va a ser el móvil. ¿Lo tienes en móvil? Sí, pero el móvil es ahí. Yo lo he puesto en avión. ¿Lo tienes en avión? Porque si no tenemos problemas con el sonido. Bueno, pues lo dicho, están convidados a poder venir en cualquier momento de este espacio, son tan protagonistas como nosotras, y la idea es que el psicoanálisis nos guíe en este proceso. Hablamos de mujer y salud, los retos del siglo XXI, es decir, qué propuestas se nos plantean en este nuevo siglo de cara a incorporar elementos, herramientas, avances de la ciencia para que las mujeres gocen de una mejor salud. Cuando decimos mujeres, estamos hablando de la mujer, de las niñas, de las mujeres, de las madres, de las trabajadoras, de las profesoras, es decir, que evidentemente un 50% de la población que es femenina, pues nos va a importar que esté en buen estado, porque evidentemente son de alguna manera las encargadas también pues, de transmitir a los hijos pues, la educación y permitir que, bueno, que las generaciones futuras también vayan modificando algunos aspectos que todos estaremos de acuerdo, que tal vez no se hayan hecho de la mejor forma posible a lo largo de la historia, aunque en la historia ha habido muchos cambios, pero es cierto que si hacemos un poco un examen de cómo han sucedido las cosas y de las cosas que se podía haber hecho y no se han hecho, es cierto que tenemos la responsabilidad nosotros en nuestra generación de intentar hacer las cosas mejor y tomar esas herramientas como es el psicoanálisis, como una nueva ciencia, para ayudarnos a pensar mejor nuestras relaciones y nuestra salud. Y bueno, la idea es que planteemos alguna propuesta, algún reto para que ustedes participen y planteen sus propuestas. El tema de hoy era salud y mujer. Retos del siglo XXI. Salud y mujer. Bueno, definimos salud. ¿Qué sería salud? La ausencia de enfermedad. ¿Qué es la salud? ¿Qué entiendes? La ausencia de enfermedad. La ausencia de enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más? El bienestar físico y psíquico. El bienestar físico y psíquico. Es decir, un estado de bienestar físico y psíquico. Físico.
físico lo podemos descartar yendo al médico, ¿no? Es decir, ausencia de enfermedad, lo puede decir el médico. Pero yo me siento mal, a pesar de que no me encuentre ninguna enfermedad, yo no estoy feliz, yo no estoy contenta, yo no tengo ese bienestar psíquico que me permite vivir la vida con alegría. Entonces caigo en una cosa que más que ver con la alegría tiene que ver con la depresión. Entonces la depresión me va a volver a mí vulnerable, porque lo que antes podría resistir porque tenía las defensas del cuerpo bien organizadas, bien estructuradas, con este estado depresivo también entran en depresión, o sea, bajan las defensas. Entonces, menos armas para defenderme. Y más propuesta, más dispuesta a que cualquier enfermedad haga en mí un proceso. Entonces, hay un estado que es ese estado de tristeza, ese estado de falta de ganas, ese estado depresivo, que me manda a estar en la cama la mayor parte del día, que me manda a no tener actividades, que no me entusiasma nada de la vida, que todo se ha vuelto gris. Bueno, es un estado que produce, o por esa baja de las defensas, enfermedades físicas. Y enfermedades físicas que pueden ser muy importantes, como enfermedades que pueden ir desde el cáncer hasta la tuberculosis, el SIDA, bueno, y todas las enfermedades que pueden terminar con la vida de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona es invadida por otro tipo de gérmenes y no tiene defensas. Entonces, ese estado depresivo es el causante de que no haya un organismo capaz de defenderse. Entonces, primera cuestión, bienestar psíquico, que propende o propone un bienestar físico, que ayuda a que el cuerpo esté en buenas condiciones, ¿sí? Ya que el alma se hace compañera del cuerpo, o ese psiquismo acompaña al cuerpo. Cuando se separan, cuando uno va por un lado y otro va por el otro, hay enfermedad. Primera cuestión. La cosa de la depresión se ve tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Que ahí no hay competencia. Pero hay que marcar una diferencia, porque el cuerpo y la salud de los hombres difieren en algunos momentos de la salud. Dicen las estadísticas que el hombre se enferma más que la mujer, hasta una determinada edad. Dicen las estadísticas que el hombre muere antes que la mujer, según las estadísticas, ¿no? Y salvo excepcionales casos. Dicen que la mujer se enferma más que el hombre a partir de una determinada edad, que serían los 70 años. Es decir, después que la mujer pasó la edad de la menopausia y entró en un estado donde también la falta de hormonas hace que las defensas disminuyan. Hay un trastorno corporal en la mujer. Se tiene que acomodar a un nuevo régimen de cuestiones. Hay hormonas que ya no funcionan, entonces por lo tanto no se producen ciertas vitaminas y sustancias, ¿no?, en el cuerpo humano, que hacen que ese cuerpo funcione mejor. Funciona en déficit. Entonces, a partir de los 70 años, las estadísticas de los libros dicen de que enferma más la mujer que el hombre. Son estadísticas. Casos particulares dependerá de la vida que lleva cada uno. Como hoy se trata también de la salud de la mujer,
podríamos decir que toda la vida de la mujer tiene que estar en juego en relación a un bienestar psíquico, ¿no? Que haga que ella pueda soportar los distintos periodos por los que tiene que atravesar. Tiene que poner el cuerpo para la maternidad de la mujer. Tiene que aceptar esa modificación del cuerpo y otra alteración hormonal más cuando está embarazada. Tiene que poner el cuerpo para el momento del parto. Tiene que asistir después al momento del puerperio, donde se va a efectuar la separación, que va a ser muy importante, de ese niño. Tiene que atravesar después la lactancia con ese niño. Bueno, tiene que después cooperar en la educación y hacerse cargo, la mayor parte de las veces, porque el hombre sale a trabajar, de las cuestiones que suceden dentro del hogar. Es decir, va a ser la rectora de la educación de los hijos. Bueno, todo ese periodo va a tener un cuerpo, que va a ser un cuerpo joven, pero después va a pasar otra cosa, después va a pasar que los hijos crecen. Que la propuesta es que formen su vida, que se vayan de la casa. Entonces va a venir otra etapa más, acompañada en ese momento por la edad avanzada, ¿no? Que ya un hijo de 30 años se va del hogar, pero la madre ya tiene como 60. Entonces otra cuestión más a soportar dentro del clima familiar. Se modifica la estructura familiar, se van los hijos. Entonces queda un vacío en la casa y el enfrentarse de nuevo a sola con su pareja. Que a lo mejor podría ser el momento ideal de estar los dos a solas nuevamente, pero lo que pasa es que han pasado muchos años y muchas cuestiones, ¿no? Que ya no son los mismos. Entonces tiene otra vez que acomodarse a esa nueva etapa que le toca vivir en relación con su marido, su compañero, el que estuvo al lado de ella, pero ya no con el ímpetu, ni con la juventud, ni con los sentimientos a pesar de que el amor se puede transformar y ser un verdadero amor, ¿no?, en esa época. Bueno, son avatares de la vida que toda mujer tiene que soportar de alguna manera, siendo soporte de todas estas cuestiones. Y nos preguntamos por la salud, ¿no? Porque entonces diríamos que la mujer en cada etapa va a regir un estatuto de salud diferente. Si llamamos salud a ese acomodamiento de bienestar físico y psíquico, vamos a ver que cada etapa de la vida va a tener como un nuevo acondicionamiento, donde el cuerpo se tiene que ajustar al alma, digamos, o a lo psíquico. Entonces son avatares que se tienen que dar por transformaciones durante todos esos varios periodos de la vida. Bueno, las estadísticas son estadísticas, ¿no? No quiere decir que tengan mucho que ver con la realidad, porque es una muestra de un pedazo de realidad nada más. Las enfermedades que pueden acomodar o producirse en la mujer pueden ser variadas también, ¿no? De acuerdo a cada periodo de la vida. Pero bueno, ahí vamos a darle participación a ustedes para que hagan las preguntas y sobre las que vamos a responder, ¿no? ¿Qué les sugiere todo esto? ¿Qué tiene que ver una mujer en esa relación donde en el transcurso del tiempo va a tener que afrontar todos estos avatares? Cuando hablabas de la palabra depresión, que evidentemente es una de las enfermedades más graves y más generalizadas, que no siempre son identificadas por los demás, porque no siempre el deprimido está en la cama, no quiere salir, no siempre el deprimido puede reconocerse como deprimido, sino que nosotros, los profesionales, podemos
identificar o diagnosticar la depresión, pero a través de una serie de síntomas que no se muestran tan directamente como eso, pero síntomas como puede ser un accidente de trabajo, cierta dejadez en el cuidado personal, cierta dejadez en las relaciones que antes sí te generaban placer. Hay como una disminución de la capacidad de placer en las personas. Y esa situación que padecen tantas personas, hemos dicho que hombres y mujeres, hoy nos centramos un poco más en el ámbito femenino, pero es cierto que vivimos en una sociedad, y estos días leyendo también al respecto un texto de tanto de Sigmund Freud como de Miguel Oscar Menasa, que es el director de la Escuela Grupo Cero, que hablaban de que vivimos en una sociedad deprimida. Es decir, que vivimos en una sociedad donde se han perdido los ideales, donde se han perdido la posibilidad de construir utopías, donde de alguna manera se ha desalentado al sujeto a la hora de construir esas posibilidades de crecimiento. Es decir, somos personas en estas épocas donde se nos ha enseñado a consumir, pero no se nos ha enseñado a construir nuestras vidas, nuestros proyectos vitales, a aprender a sustituir unos ideales por otros, una pareja por otra, una relación por otra. Entonces, de alguna manera, estamos sumidos en un estancamiento, es decir, como nos sentimos incapaces de poder trabajar para algo, porque es como si uno no fuera capaz de construir eso que desea, ¿no? Vivimos en una larga época de crisis económica, pérdida de empleos, precarización de los mismos, maltrato al trabajador, maltrato a muchas mujeres en el seno de sus parejas. Es decir, vivimos tiempos difíciles donde el valor de las personas ha disminuido muchísimo. Es decir, que donde a la situación global de producción le interesa más que progresemos poco, que seamos trabajadores baratos y que de alguna manera no seamos esos individuos que plantean propuestas diferentes. Entonces, claro, nosotros nos encontramos como profesionales de la salud, donde nosotros vamos a trabajar para que cada uno de los pacientes que venga a la consulta trabaje para su propio bienestar, su propia salud, su propio proyecto personal, aunque eso a veces no coincida con lo que otros esperan de uno mismo, evidentemente. Entonces, esa fortaleza que uno tiene que construir en su vida para vencer las vicisitudes que toda vida se va a encontrar, requiere de un trabajo personal que no te viene facilitado por lo que te encuentras en la sociedad. Uno va al médico y el médico está maltratado por sus condiciones laborales. No te puede escuchar, no tiene las herramientas suficientes o no se las dejan utilizar por el abaratamiento de los costes o te da soluciones intermedias como puedan ser las farmacológicas. Es decir, que de alguna manera los instrumentos sociales que están y que tendrían que trabajar para facilitarnos la vida, porque sí tenemos, estamos en el periodo donde más elementos tenemos a nivel científico y a nivel humano para estar más avanzados, para gozar de mejor salud, para trabajar más para nuestra propia felicidad. Y sin embargo, nos encontramos con que eso no está valorado. Están valorados otro tipo de cosas por aquellas personas o aquellas ideologías que dominan de alguna manera o que no dominan. Entonces, eso me plantea también, ¿no? Cómo no se trata tanto de que pensemos en esa idea de deprimido típica, que no sé, ¿no? Que uno piensa el deprimido, sí, esta persona está deprimida porque no puede trabajar, se encuentra fatal, no sabe, sino que todos estamos, en cierta medida, deprimidos en tanto no nos damos cuenta del potencial que tenemos en nuestra vida, de que hay proyectos y hay utopías y hay ideales que podemos construir en nuestra vida y que son los que nos van a mover para buscar cosas, para evolucionar, para desarrollarnos, y que de alguna manera, como no están sustentados o alentados por otras personas, ni por las propias familias, ni por los propios profesores, ni por los propios, ¿no?, instrumentos del Estado, pues también es como si nos faltan esos soportes de aliento y estamos desalentados a la hora de crecer. Entonces hay un trabajo que tenemos que plantearnos cada uno de nosotros, porque no hay una estructura social que digamos vamos ahí y ahí nos van a empujar. Eso no hay. Entonces nos tenemos que empujar los unos a los otros para ayudarnos a qué, a poder ir trabajando para nuestra salud, para conocer en nosotros aquellos elementos que nos permitan
desarrollar nuestro potencial, nuestra energía. La energía psíquica, la energía humana, es inconmensurable, es muy poderosa, permite, ¿no? El ser humano ha construido el avión, ha construido el teléfono, es decir, todo partido de utopías. No se podía, pero alguien pensó y trabajó, y fueron trabajando y fuimos conquistando cosas que antes no se podían. Un deprimido o una sociedad deprimida no puede construir eso que no existe. Entonces, el peligro de vivir en una sociedad deprimida, o vivir como deprimido en el sentido de no trabajar para el futuro, porque no pensamos en el futuro, solo pensamos, me voy a comprar hoy esto, voy a hacer hoy esto, ¿no? No tengo ilusiones, no tengo hobbies, no tengo proyectos de estudio. Entonces, claro, me estoy quedando sin el futuro, sin la energía que va a tirar de mí. Entonces, tenemos que apoyarnos de alguna manera en otras personas, por ejemplo, en el psicoanalista, en ese trabajo personal, para podernos sacar de esa melancolía que de alguna manera anida en nosotros y que puede llegar a grados en los cuales otras enfermedades aprovechan para instalarse. Ya he nombrado algunas de ellas. Y enfermedades que aprovechan ese estado deprimido del sistema inmunológico, en tanto puede haber gripe, puede haber epidemia, pero todas las personas se deprimen, se contagian, se enferman. Es decir, para que uno se enferme también de algo, tiene que haber una disposición en uno a enfermarse. Cuando uno está al 100%, cuando uno está en estado de bienestar, con alegría, esas cosas te pasan, te tocan, porque no somos invencibles, pero es cierto que uno está más protegido que aquel que está desalentado, aquel que está deprimido, aquel que de alguna manera casi prefiere quedarse en casa, a ir a luchar. Entonces la vida parece una lucha, ¿no? Las relaciones de pareja parecen una lucha, las conversaciones parecen una lucha, y no tendrían que ser así. Entonces me planteaba esa cuestión, ¿no? De cómo tenemos que unir la vida del individuo, del sujeto individual, también con unas condiciones sociales, de que somos sujetos psíquicos y sociales, estamos todo unido, donde, bueno, para poder cambiar ese estado de cosas en el que estamos, también tenemos que trabajar y cambiar nosotros mismos, con los instrumentos que tenemos. Tenemos instrumentos. No podemos actuar como si el psicoanálisis no existiera, como si no existiera el sujeto psíquico. Normalmente se indicó el alma. Es decir, tenemos alma, tenemos inconsciente, el cuerpo no va solo, el cuerpo va unido a los deseos que te sustentan, y tu cuerpo responde a tus deseos. De ahí, ya como médico también y como profesora durante muchos años, psicoanalista, que ha atendido a muchísimas personas, también ha visto cómo aquellas personas que han pasado procesos de enfermedad han respondido mucho mejor a los tratamientos si su estado psíquico es bueno, o si están en un tratamiento que les permite poder construir su salud. Hay incluso pacientes de enfermedades, que pueden ser crónicas, por ejemplo, la hipertensión, o enfermedades o diabetes, enfermedades que no se pueden curar, pero que sí pueden estar medicadas o tratadas, y nosotros consideramos que son personas sanas. Porque no que no tenga un diagnóstico determinado hace que tú seas un enfermo. El enfermo es en la medida que uno utiliza la enfermedad para no hacer ciertas cosas, para tener ciertas ventajas de la enfermedad. Entonces, es un planteamiento de salud también interesante. Pero claro, ¿quién está libre? ¿No? ¿Quién está perfectamente sano? ¿Quién está en la ausencia de enfermedad? ¿No? También es construir una salud donde, a pesar de cualquier inconveniente de salud que uno pueda tener, uno siga trabajando para su bienestar, para su salud, para su proyecto, para el amor, para... No, que una perfección es imposible hallarla, ¿no? En el sentido de que una salud perfecta tampoco existe. Es decir, una persona perfectamente sana tampoco existe. Lo que pasa es que hay malestares que se resuelven de una manera rápida y hay otros malestares que no se resuelven nunca. Entonces, un ser humano puede soportar tener un bajón, digamos, un estado de tristeza, 2, 3 días, 5 días, pero después resurge, ¿no? El ánimo, resurge la alegría.
Una enfermedad puede ser un resfrío, pero sin llegar a una neumonía o a una tuberculosis. Es decir, que también la perfección en la salud no la vamos a encontrar nunca. Siempre va a haber alguna fallita, siempre va a haber alguna respiración mala vida, siempre va a haber alguna pequeña taquicardia, siempre va a haber un trastorno en las articulaciones, pero eso puede pasar, es pasajero. Lo que va a determinar la enfermedad es el enquistamiento de ese malestar, el que eso tenga en el tiempo una duración. Entonces uno, en vez de ser una persona sana, que soporta los avatares del clima, de los trastornos de la comida, ¿no? que pueda con eso, que pueda con eso, es diferente a una persona que ya está en un estado de enfermedad. Hay una rama de la medicina que se ocupa de esta relación que hay entre el cuerpo y el psiquismo. Esa rama de la medicina estudia las enfermedades psicosomáticas. Y ya la medicina acepta el término psicosomática porque reúne esta condición de la psiquis, de esta relación de la psiquis con el cuerpo. Entonces, un cuerpo tiene a veces determinaciones psíquicas que lo enferman. Y ahí, esa rama de la medicina estudia enfermedades que son comunes y que ya han sido aceptadas por todos. Por ejemplo, el asma, la úlcera gástrica es otra enfermedad psicosomática. La fibromialgia es otra enfermedad que ahora está muy de moda, que ataca generalmente a las mujeres, pero que también tienen causas psíquicas. Me duele todo. No puede ser que le duele todo. Entonces hay un psiquismo que interrumpe el buen funcionamiento corporal. Y esto lo ven, esto no es ninguna cosa rara. Lo ven, algo me emociona y me pongo pálida. O algo me da vergüenza y me enrojezco, me pongo roja, es decir, se me sube la sangre a la cabeza. Esos son pequeños índices de cómo el psiquismo está relacionado con el cuerpo. Eso es mínimas, son detalles, ¿no? Me pongo colorado, me pongo rojo, me enojo y se me sube la sangre a la cabeza. La hipertensión arterial es otra de las enfermedades que tienen una gran incidencia nerviosa. Hay enfermedades que son determinantemente producidas por el estado de ánimo. Entonces, salud sería poder hacer frente a esos estados de ánimo para que no se vuelvan insalvables y produzcan enfermedades de larga duración. Esa respuesta que da a una persona que está de acuerdo, que quiere curarse, que recién mencionábamos, ¿no? Entregar el cuerpo al médico también tiene que ver con una relación transferencial con ese médico, es decir, que hay una relación de empatía con el médico, donde el enfermo le dice, a este médico le voy a dar la curación, y es una buena relación, y entonces se cura con ese médico. Y hay otra persona que no le voy a dar a ese médico mi curación y entonces no me curo. No me curo. Es decir, que hay resistencias que son psíquicas. Que el paciente es aquel que se puede curar porque quiere curarse o es aquel que no quiere curarse. Pero no, no se cura. ¿Y por qué una persona iba a tener resistencia a la salud, a la curación? ¿Por qué una persona no iba a querer curarse? Bueno, hay varios factores. Hay una cuestión de formación del ser humano que se llama masoquismo. Masoquismo, y se lo voy a traducir en otros términos, necesidad de castigo. Son procesos psíquicos que hacen que el castigo de una enfermedad lo alivie de culpas inconscientes. Entonces, ya, si digo culpas inconscientes, ya estoy hablando de un psiquismo. Entonces, esa culpa inconsciente del cual no sabemos nada, a menos que sea descubierta en un psicoanálisis,
esa culpa inconsciente determina que haya un placer en encontrar castigo, y el castigo es la enfermedad. Esto es un poco teórico, pero es así. Pero se descubre necesidad de castigo. Freud lo descubre en la clínica, en el sentido que veía que ciertos pacientes, cuando empezaban a mejorar, abandonaban el tratamiento o iniciaban relaciones que perjudicaban su salud, relaciones desastrosas o perjudiciales, y que era justamente esa búsqueda de sufrimiento lo que movía a ese paciente, no la búsqueda de salud. Porque una cosa es lo que todos pensemos, racionemos, ¿no? Nuestra conciencia no dice, pero doctoras, por favor, ¿cómo uno va a buscar el castigo? Ni que uno fuera un, ¿no? Uno piensa en la perversión y piensa en el perverso, pero una persona en su sano juicio no va a hacer esa búsqueda. Pero claro, tenemos que partir de que una cosa es lo que nos dice la conciencia de ese, ¿no?, campo, de lo manifiesto de las relaciones, y hay otro campo que es el que estudiamos nosotros, que es el que Freud descubre, que es el área, ¿no?, el campo del inconsciente, del aparato psíquico, ¿no?, ese conocimiento de nosotros mismos que no se ve por los ojos, que se ve gracias a la teoría, que la teoría permite, ¿no?, le permitió a Freud decir, estos pacientes justamente no toleran su propio bien. ¿Por qué? Porque hay en ellos una necesidad de castigo, hay una culpa inconsciente que ellos no conocen que tienen, pero que padecen, ¿no? Como si necesitaran golpearse con la vida, golpearse con relaciones que no les quieren, cuando todos sabemos que la vida es buenas personas, malas personas, y uno puede elegir, ¿no? Pero como si necesitaran, ¿no?, mantenerse en eso que tanto les hace padecer, que tanto les hace sufrir, por esa tendencia tan interesante que descubre Freud, que en el campo de la salud, esa tendencia al castigo, que también la tenemos que considerar. Entonces se nos abre el campo también para el tratamiento de enfermedades que antes, pues, era, primero el origen era desconocido, y luego el tratamiento era como inviable, porque ninguno de los tratamientos propuestos resolvía esa problemática. Porque si esa persona no toleraba su bien, y tú le dabas el bien, o la posibilidad de construir el bien, no lo querían. Pero eso se ve en la clínica, que hay gente que no se deja ayudar, porque no quieren salir de esa enfermedad. Porque la enfermedad también trae un beneficio secundario. A veces estar enfermo es reclamar la atención de la familia. A veces estar enfermo significa también un pedido de amor al otro, para que lo atiendan, para que lo vacunen, como decía aquel señor, ¿no? Que me hace seria la cuna, ¿no? Volver otra vez a los brazos de la madre, que era la madre, la protectora, la que me cuidaba, la que me besaba, la que me atendía, la que me daba de comer, ¿no? No quiero más este mundo en el cual tengo que luchar todos los días, ¿no? Quisiera regresar a aquel momento primero, donde yo era el atendido, ¿no? Es como un infantilismo también, porque claro, estábamos hablando de proyectos, o de, como bien acabas de indicar, la vida dura, en el sentido de construirse, ser adulto supone hacerte cargo de las responsabilidades, del trabajo, de hacerte cargo de tu vida y de las vicisitudes, y no es fácil, aunque haya vida más fácil que otra, no es fácil para nadie. Y además uno va a tener que vencer, pues bueno, situaciones de pérdida, de desilusiones, de cambios, pero esa es la vida, ¿no? Aprender a tolerar la incertidumbre y seguir adelante y aprender a conversar. Es, digamos que es la salud de un adulto. Pero hay personas que parecen niños, en el sentido de que personas que afectivamente, psíquicamente, no quieren dar ese paso de renunciar, ¿no?, a ese confort que todos hemos tenido infantil, donde había otro que se ocupaba de ti, había otro que se ocupaba de las necesidades, había otro que, ¿no?, que te generaba, pues, vivir en un mundo diferente. La familia era un mundo diferente, ¿no? Pero la sociedad no es como la familia. La sociedad, ¿no?, es la ley de la selva, hay una serie de leyes, pero luego cada uno tiene que sobrevivir y buscarse el sustento y buscarse la pareja y defender la pareja, etc., ¿no? Es decir, que el trabajo es constante en la vida. Pero hay que tener capacidad de trabajo, hay que tener capacidad de hablar, ¿no? Todo eso se aprende.
nadie ha nacido sabiendo. Pero hay cierta resistencia en ciertas personas a eso. No porque no puedan, sino porque no quieren poder. Porque eso supone transformarse de dependiente en oradores. Una cosa social también que está marcando en la actualidad el hecho de que los jóvenes se vayan de la casa de paterna tardíamente, ¿no? Es decir, el hecho social de eso, la falta de trabajo estable, o lo que está tan caro en la vida, que no poder alquilarse en un piso para irse a vivir solos y lograr esa independencia, ¿no? Hace que se queden en la casa de los padres hasta más de los 30 años. Pero bueno. Pero no me digan que no es una exageración, ¿no? Porque también. Ahora queremos irnos bien solo, con todas las comodidades, con todo el coche, con todo. Es decir, que también hay una ideología en nosotros que nos dificulta salir a la vida, queremos salir con todo montado. Cuando también en otras épocas la gente se iba y se iba a lo que podía, se iba a compartir con otras personas. Es decir, que también hay una trampa a la que nosotros nos ponemos en esa permanencia en la familia, en esa acomodación, que nos va a retrasar ese acceso a la adultez, que nos va a retrasar ese acceso a poder construir nuestra propia vida. Que luego hay un trabajo que hacemos, a lo mejor un poco tarde, de querer ser independiente, cuando, bueno, a lo mejor en nuestros países, a los 18, 19, pues de la vida, allá como te vale, ¿no? Que también hay un proteccionismo social que actúa en contra de nosotros mismos, no a nuestro favor. Porque no porque tu hijo esté cómodamente en casa, mejor para tu hijo. Igual ese es un inconveniente para él, que no sepa buscarse la vida, que no sepa hablar, que no sepa... Y luego se le da la bofetada cuando se da cuenta que el mundo no le va a tratar como le trataron en casa, ¿no? O pensar que uno sale para el éxito, ¿no? Uno sale porque tiene que salir y vendrá éxito y vendrá fracaso, y además de los errores es donde nos hacemos precisamente más fuertes, ¿no? Pero ¿no? Hay como una tendencia social que nos está impidiendo nuestro desarrollo, y que está obstaculizando también el uso de herramientas de salud o el uso de que la propia medicina pueda ser más efectiva, porque la medicina es una ciencia con grandísimos avances, pero que también está sometida a unos intereses económicos y políticos, ¿no? que hay unos intereses que determinan que seamos mercancía para ellos y no pacientes. Entonces, claro, ¿no? Por ejemplo, en otros países todo el sistema está montado para la salud de los pacientes, no para los beneficios de los dueños de la clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que plantearnos, ¿no?, las sociedades que vivimos, en las que construimos y las que sustentamos de alguna manera, y cómo, bueno, también tenemos que ser críticos con esas sociedades en las que estamos colaborando a mantener. Las familias han cambiado, ¿no? También la salida de la madre del hogar para ir a trabajar modificó toda la estructura familiar, ¿no? Sí, con respecto a la mujer ahora vive de otra manera. Antes estaba amparada por el sueldo del marido, o las, ¿no?, el marido era el que salía a trabajar a traer sustento, y ella se ocupaba de las tareas de la casa y de la crianza de los hijos. Pero ahora también a la mujer se le abre otro panorama, ¿no? Desde que se inaugura la era industrial a principios del siglo XX, la mujer sale a trabajar a la fábrica. Entonces ya se modifica la estructura, ya no está la madre todo el día presente en la casa haciendo de sostén de la familia, ¿no? La madre sale a trabajar y bueno, ya eso modifica toda la estructura de la casa también. Entonces, otro cambio más que tuvo que asumir la mujer. Claro, pero me gustaría indicar que no es esa salida de la mujer al trabajo la responsable de estos problemas de salud o de que los jóvenes... No, gracias a que las mujeres salen al trabajo van a poder tener más autonomía para construir una vida para ellas. Porque claro, antes estaban eran madres, no eran mujeres, ¿no? Pasaban del padre, que la sustentaba, al marido. Pero no podían decidir, en tanto si se separaban eran pobres. No podían ni mantener a sus hijos. Es decir, que
que ese replanteamiento de la estructura de producción, ¿vale?, que le va a exigir a la mujer que además de ser madre, sea trabajadora. Y le va a exigir a ella, a nosotras, una modificación de nuestros planteamientos en cómo hemos sido educadas. Pero eso no es el bien, ¿no? No es el problema. El problema es ese modelo de sociedad en el cual el individuo tiene poco valor. No solo las mujeres tienen un poco valor si se nos usa el antojo, sino las personas, el desarrollo de las personas, cuando la salud y la educación tienen que ser los pilares de cualquier sociedad avanzada, no son, ¿no? No vivimos en sociedades que valoren eso, son donde primero se hacen reportes. Es decir, se invierte en armamento, se invierte en no sé qué, se roba no sé cuánto, pero la salud y la educación es lo primero que padecen. Entonces, tenemos que ahí ser críticos con esos sistemas donde nuestro bienestar vale poco. Es decir, es más interesante eso, si somos menos cultos, menos inteligentes, menos desarrollados, porque así podemos exigir menos, ¿no? Entonces, claro, a pesar de eso, nosotros tenemos los instrumentos para ir al psicoanálisis, para ir a la escuela, para... ¿Por qué? No va a esperar uno sentado que otro se lo dé, hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a producir esa vida que de alguna manera nos propone el siglo XXI, ¿no? Que nadie nos lo va a regalar, tenemos que construir, ¿no? Tenemos que encontrar también alianzas entre otras personas, alianzas entre las mujeres, alianzas entre los hombres, alianzas entre mujeres y hombres también, para poder luchar contra las vicisitudes y las y alianzas familiares, ya que se transforman en estructura familiar, también se deberían crear nuevas alianzas familiares. O sea que la familia no quiere que tú pienses diferente. Bueno, por eso digo, nuevas alianzas, familiares. Hay que salir de la familia. Perdóname, yo quisiera preguntar, me parece que el tema es bastante apasionante. Magnífica la exposición, pero yo quisiera, si me permiten, hacer dos preguntas a la doctora en el sentido, como se está tocando la familia y se está tocando el tema mujer y se está tocando el tema psiquismo, que es lo más complicado, sobre todo para las que no somos especialistas en eso. ¿Por qué si tantas ONGs, tantas fundaciones, el mismo gobierno está apoyando en cierta forma programas, proyectos en relación a la violencia contra la mujer? ¿Por qué cada día hay más? No, el problema persiste. Los medios están dotando, las estrategias también, pero los resultados no son de los mejores, persiste. Entonces, para la doctora, si tiene alguna estadística o algún aporte, ¿de qué manera se puede encarar el problema de la violencia de género contra la mujer? Esa es una... ¿Cómo es que usted, con su experiencia, ve cuántas... entiendo que como es doctora, pues se habrán ido cantidad de personas a hacer alguna consulta, porque... Al padre Ángel, yo le escuché, como han escuchado a ustedes, y dijo que el problema que tiene Europa, no puntualizando a España, era que tenía un problema consumista, un problema individualista, un problema que más que la pobreza, la soledad. ¿Ya? Y que cuando usted toca el tema de la estructura, del abandono, de la separación del hijo que sale, a la edad de 30 años, cuando usted toca de las estructuras, la economía, me parece complicado entenderlo, porque si bien acá, al menos como comprenderán, yo soy sudamericana, y he observado que aquí mucha familia, muchos jóvenes se independizan, bastante jóvenes, ¿no? Y ya la crisis ha traído otra forma de vida, ¿no? Pero como yo procedo de un país sudamericano, ahí es distinto. Entonces trato de comparar y digo, ¿cuál es la sociedad ideal? ¿Cuál es la sociedad que si bien es esta, es la sociedad del bienestar, pero es una sociedad de bienestar con problemas de soledad, con problemas de individualismo, con problemas de consumismo,
sin tratar de juzgar. Estoy recogiendo lo que otros opinan. Yo soy una ciudadana de aquí, pero sí me gusta asistir porque estos temas, todas las personas que tenemos una familia nos interesan, ¿no? Y en cuanto a lo que usted dice, efectivamente, ¿no? Que este, ¿no? La joven dice de que no da, al menos yo me he entendido así, que no todo tiene que estar dado, que hay que ir, hay que cambiar, hay que poner nuestro granito de arena. Eso es lo ideal. Pero vivimos en una sociedad que también todo lo venden y todo lo ponen fácil y todo viene por los ojos. Y entonces pues hay una mezcla que no nos lleva a buen término. Claro. Y ahora cuando se toma el turno de la familia también, es para hablar largo, ya no es familia solamente. En abril nos toca hablar de mujer y familia. Ay, la doctora le va a responder el tema de la violencia. Yo creo que sí, que la soledad que tú has nombrado es muy importante, no solamente como si se hubiesen roto los vínculos amorosos. El amor es hacia otra persona, ¿no? Como si ese vínculo amoroso se hubiese estropeado. Porque los casos de feminicidio que tú has traído, no es que hay un criminal suelto que mata mujeres que no cumplen, pasan por la calle. Son parejas que en algún momento se han amado, que han vivido juntos, que tienen una relación de amor, que de pronto ese amor viró hacia el odio. Y yo creo que ahí está la cuestión, más que los deja solos. El otro no existe, el otro no es un ser amado, el otro es alguien odiado. Ahí está la soledad. La soledad está porque se han modificado, se modifican, necesitan ayuda. Necesitamos volver a retomar esos vínculos amorosos y no llegar hasta el asesinato, no llegar hasta ese extremo. Hay que arreglar las cosas antes. Cuando una pareja, cuando un matrimonio ya está en una etapa crítica donde no se toleran, tiene que pedir ayuda. Ya tiene que pedir. La cuestión del maltrato es lo mismo. No es que porque una vez elija y me quedo ahí para siempre. Sobre esto hay una cosa muy interesante que es un aporte del psicoanálisis también, ¿no? Que el ser humano está formado de esta manera. El polo tiene el polo del placer, o sea, de la alegría, de la felicidad. Y por otro lado tiene el polo del dolor. Y ahí está el masoquismo, está el sufrimiento, está la muerte. Entonces, ¿no? En una época Freud le preguntaba a Freud el porqué de las guerras. ¿Por qué? ¿Por qué nos matamos? Y Freud dijo, porque el hombre es así. Porque el hombre tiene esta cuestión que lo lleva al placer o a la felicidad y tiene la otra pulsión de muerte, donde necesita matar. Entonces hay que frenar antes de que llegue a ese extremo. De que la pulsión de muerte se ponga en acto. Cuando las cosas no funcionan, hay que arreglarlas. Entonces, si no se pueden arreglar entre ellos, que busquen ayuda. También es una cuestión ideológica que tendríamos que poder fomentar. Es decir, hacer como una prevención de las relaciones amorosas. Porque el criminal es el criminal. Ya está, el que va por la calle y mata. Sí, es el criminal, bueno, es otro tipo de locura, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esas parejas que llegan a un estado donde el odio reemplaza totalmente al amor, y hay muerte. Hay una cosa muy interesante que el doctor Menasa dijo esta tarde, sí, que pude escuchar, que él decía, dice, ¿cómo conseguir para un hombre llevarse bien con la mujer? Porque la mujer lo quiera, mantenga el deseo. Dice, mira, el principal secreto que le voy a decir es, a la mujer nunca hay que preguntarle de dónde viene, ni con quién ha hablado, ni a quién ha llamado. Si tú no le preguntas a la mujer eso, la mujer te tolera todo. Dice, ahora bien, cuando tú empiezas a acosarla, a querer meterte en su vida, es decir, a tratarla como un objeto de tu posesión, porque el problema de esa relación que termina así, es que la mujer no es una mujer, no es un ser humano para ese hombre, es su objeto.
es su posesión y no quiere perder su posesión, porque las matan cuando ellas se quieren ir, cuando ellas quieren abandonar, cuando dicen ya no quiero estar contigo, ¿no? Ahí las matan porque no quieren que se vaya con otro hombre. Entonces no es, es un amor de posesión, de objeto, de dominación, no es una relación de padres, no es una relación de... entonces, claro, de dos seres humanos, claro. Hay un ser humano y un objeto. Y fíjense como que... es mío, yo con ese objeto hago lo que quiero. Y eso está muy entendido, porque es más, dicen los jóvenes, si mi novio no me dice nada es que no me quiere, si no me llama es que no me... Claro, y al final uno que construye una pareja que te controla, ¿no? Hay muchas ocasiones en las charlas que dicen, digo, mira, a veces hay que mentir, o a veces no hay que decir nada, o no dar explicaciones. Y muchas mujeres dicen, pero Elena, ¿qué dices? Y eso no es amor. Como yo amo a mi pareja, le tengo que dar toda la cuenta de lo que hago. Bueno, hágalo. Pero luego eso tiene consecuencias. Porque si él te domina en todos los aspectos, ya no es tu par. Porque él no te cuenta todo. Que lo sepas, ¿no? Entonces, claro, hay un orden de cosas donde una, si no cuida su autonomía, si no se respeta a sí misma, el otro no te va a respetar. Entonces era un punto que me pareció muy interesante, también sencillo a la vez, ¿no? Que él decía, a mí me aman tantas mujeres porque yo nunca me meto con ellas. Las dejo vivir y por eso ellos quieren estar cerca de mí. Yo las respeto. Si un hombre no respeta a la mujer, esa mujer está por otros motivos, pero no está por amor, ¿no? Está sometida o es dependiente. El amor, la mujer necesita sentirse amada, que no le moleste. No, el hombre también necesita sentirse amado, ¿no? Es decir, que es un va y viene. Dos personas que permanecen juntos durante toda la vida, como no necesitan el amor del otro, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Lo que pasa es que llega un momento crítico ahí donde se distorsiona la realidad, ¿no? Se distorsiona ese sentir por el otro, sentir al otro como un ser humano. Claro, se malinterpreta el respeto. Se entiende el respeto como por respetarle al otro tengo que serle fiel, le tengo que contar todo. No, ese no es el respeto. Primero que tienes que respetar tú, es decir, tú haces la vida que tú consigues que debes hacer. Y el respeto es no meterte en la vida del otro, no contarle tu vida al otro. Es diferente. El amor y el respeto siempre van unidos. No hay amor sin respeto. El amor y el respeto van uno arriba del otro, van juntos siempre. Entonces, cuando hay falta de respeto, ya venció el odio. Le ganó el odio al amor. Como todos tenemos amor y odio, hay que tratar de que ese amor y odio que tenemos se equilibre un poco, ¿no? Y no llegar a que domine uno sobre el otro, porque al final esa dominancia que ejerzo sobre ella o sobre él se vuelve sobre mí. Entonces yo también soy dominado por mi propio odio. Entonces la dominación es así, ¿no? La dominación no está en brazos del amor, sino que está en brazos del odio. ¿Sí? La domino a ella y la transformo en un objeto para mí. O la domino a él. Pero después ese dominio vuelve sobre mí. A mí me domina el odio, entonces mato. Ahí entraríamos en trabajar, nuestra propuesta sería la salud en el amor, ¿no? Pero sería otra propuesta. ¿Usted qué quiere hacer? Sí, es que en relación con lo que ha contado la señora Cáceres, no, y ella ha comentado lo del padre Ángel, lo del consumismo, no sé si me parece a mí que sí que se podría relacionar el consumismo con la violencia de género. Porque si como ustedes dicen que ella pasa a ser como un objeto, una cosa, es como poseer. Bueno, pero el consumismo forma parte de un sistema capitalista en el que estamos. Y la violencia de la mujer no solo acontece en esta época capitalista, ha acontecido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, sí. Claro, no es solo de ahora. No es solo de ahora. Pero es cierto que es importante trabajar, y también en los jóvenes y en las escuelas, los valores humanos. La importancia de la educación y la cultura. Sin cultura para el pueblo no puede haber transformación de la salud. Si somos incultos, si no conocemos la historia, si no tenemos proyectos de futuro, es muy difícil. Es muy difícil, porque una cosa es que nos hayan enseñado a comprar objetos. Y otra cosa es que nosotros no nos formemos en
encontrar alumnos que siempre me plantean en el sentido de, a lo mejor, lo único que vamos a estar hablando es de, hoy me he liado con esta, hoy me he liado con el otro. O sea, como que constantemente sus relaciones las llevan en ese sentido de consumir. Y al consumir quieren más. Pero en Roma también, que ahora me estoy leyendo yo cosas de la sexualidad en Roma, y también había promiscuidad. Es decir, que también pensar que las estructuras sociales que acontecen solo ahora es de conocer la historia de la humanidad. Entonces, lo que tenemos es, primero, hay una gran represión sexual que padecemos, no por estar en el siglo XXI había represión, y luego, en el sentido que tenemos que construirnos como sujetos. Y sujeto es sujeto del lenguaje. El psicoanálisis le pide a la mujer que hable, ¿no? No que hable como madre, no que hable para el que a veces hablamos, no, los niños, no, que hable como mujer, de tus deseos. Entonces, eso es algo nuevo que tenemos que construir. Y el hombre también tiene que aprender a hablarle a ella de otra manera, como le hablaba. Y es otra construcción de otra sexualidad. Pero no pensemos que solo es ahora que hay una promiscuidad, ¿no? Ha habido otras veces que ha habido más promiscuidad que hay ahora. A veces ahora hay mucha perversión y poca satisfacción sexual. Era el otro sistema, también existían las mismas cosas porque el hombre no inventa nada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estamos dentro de un sistema capitalista que está exacerbado, ¿no? Que ha llegado a un momento donde el capitalismo salvaje, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál sería para el psicoanálisis el mejor sistema político-social? Ah, si lo supiste, ¿no? No, antes han hablado de sociedad ideal. Es que no hay sociedad ideal. Primero, ¿cómo pensar que hay una única manera de vivir las cosas? Que la moral genera enfermedad también por ese planteamiento, ¿no? La monogamia, la familia, el hombre, la mujer. Que no, que cada uno tiene que ver en su vida el modelo, la forma, además va variando. A lo mejor con 30 años te va bien de una manera y con 50 te va bien de otra manera, otro estilo de vida. Hay que construir una vida que sea habitable para un humano. Es decir, tenemos que construir modelos sociales o políticos tal, que tengan en cuenta las diferencias entre las personas. Y sin salud y sin educación no puede haber un sistema de bienestar. Entonces, el sistema político o social que nosotros proponemos, que no es una de decir, es un sistema donde la salud y la educación sean lo más importante. Y mientras no sea lo más importante, todo lo demás no sirve. Porque sirve a favor de los poderosos, no a favor de la mayoría que somos los ciudadanos, los del pueblo, las personas que, ¿no? Que si no trabajamos no tenemos para comer. Entonces hay 4, 5, 10, 15 personas que dominan el mundo y que deciden lo que hacemos nosotros. Y que deciden lo que compramos, y que deciden si nos enfermamos y nos morimos, o si te congelas en el campo de refugiados. Es decir, que no tienen valor las personas. Por eso que tenemos que luchar, no para conseguir un estado ideal, porque como bien ha dicho Norma, siempre va a haber una tendencia en nosotros estúpida, ¿no? Perdónenme la expresión o la opinión, pero una tendencia que nos lleva al masoquismo, a sufrir, a elegir gobernantes nuevamente que nos hacen padecer las cosas que nos hacen padecer. ¿No? Debe ser algo de nuestro masoquismo que nos hace notar eso, pero tenemos que luchar porque nosotros deseemos poner a gobiernos que luchen o que propongan o que pongan más medios para eso, para que tengamos salud y educación para que, para progresar como persona, como sociedad. Y es así. Y bueno, ya vemos que el modelo que impera en la mayoría del mundo no son esas sociedades. Todo el mundo habla mal de Cuba o de China. Pero son las sociedades que están apostando por la salud y la educación. Las únicas sociedades, el resto, lo tienen en el último lugar. Todas las otras se han metido en guerras, todas las otras se invierten en armamento, invierten en no sé qué, menos esas dos sociedades. Y todo el mundo habla más de esas dos lugares. Entonces vemos cómo nosotros mismos como ciudadanos no queremos nuestro propio bienestar. Pero bueno, que ya digo, sin sociedad, sin salud y sin educación, no va a haber progreso. Que luego haya uno político y haya otro, pues siempre va a haber. Pero tenemos que intentar luchar eso para que el que esté, o lo que pongamos nosotros, defiendan eso, defiendan a la mayoría. Quería preguntaros a una de las dos que me explique el significado de la enfermedad fibromialgia, que no sé qué es. Bueno,
Bueno, en principio... Sí, la enfermedad de los músculos, donde hay un dolor, porque hay una cadena que transmite y transmite mal. Es una enfermedad muscular, dolorosa. Entonces hay una transmisión neuromuscular que está averiada, que está distorsionada. Es una enfermedad que se ha tardado mucho en reconocer como enfermedad. Generalmente la padecían mujeres y generalmente no encontraban en los médicos una respuesta. Además, las consideraban como que simulaban, o que no se quejaban mucho y tal. Ahora han conseguido que ese, ¿no?, ese diagnóstico como patología. No obstante, es una enfermedad de origen psíquico y cuyo tratamiento tiene que ser psíquico. Y cuando no es psíquico, es una enfermedad crónica para la persona. ¿De acuerdo? Porque es un padecimiento físico, sí, pero el origen es psíquico. Entonces, claro. Entonces hay que tratar el campo psíquico para que esa persona pueda curarse de esa enfermedad que le hace sufrir mucho. Tenemos que pensar o recordar que todas las enfermedades en las que ha intervenido el campo psíquico han sido enfermedades que han hecho padecer mucho a las personas, sobre todo porque no había elementos que permitieran diagnosticarlas, considerarlas y tratarlas. Y que el psicoanálisis, hace un siglo, ha sido una ciencia que ahí nos va a permitir una mejora en nuestra calidad de vida muy importante, porque es la primera disciplina que aborda ese campo y esa patología que hasta el momento eran o desconocidas o cosas de uno, ¿no? El paciente de los nervios, o yo no sé qué le pasa, que se queja, o patologías crónicas. Entonces vivimos en un tiempo revolucionario, si me permite, en ese sentido, porque tenemos ahora un elemento, un instrumento de salud que nos va a ayudar muchísimo a nuestro bienestar, ¿vale? Entonces, bueno, es una enfermedad que padecen muchas personas, que les hace sufrir mucho, pero que tiene solución. Las dos personas que conozco que tienen disolidad coinciden con que no se atrevían nunca a hablar de lo que realmente pasaba en el centro. Creo, la familia. Claro, y yo creo que es el problema sobre todo de las personas, que la mayoría, una cosa es de cara a fuera. Y sin hablar no hay curación. Claro, otra cosa es lo que ocurre realmente. Si tú te engañas a ti mismo. Y simplemente muchas veces contando lo que está pasando, empiezan a abrir vías porque toman conciencia de que lo que les está haciendo daño es su marido, o su hijo, o su padre. Bueno, pero eso es lo aparente. ¿Vale? Ese ya es el discurso manifiesto, pero hay un discurso que todavía no se ha podido decir, que se tiene que interpretar, que es el que verdaderamente le está haciendo padecer. ¿Vale? Pero hay que empezar a hablar para que pueda ser interpretado ese deseo que te lleva a esa posición de padecimiento. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.